¿Qué tú estás viendo? ¿Qué fue? Pasado, mi gente. Lo ha pasado aquí en San Patricio. Esto es en la Martínez Nadal, ¿ok? Esto es en la Martínez Nadal. Cerca de Summit Hills, pero se escuchan las sirenas. ¿Qué ustedes ven? ¿Pero qué ustedes ven? ¿Fue algo que cayó? Sí, porque es que fue demasiado. Por ahí va la policía, ¿qué habrá pasado? Que cayó horrible a las ventanas así en mi casa. Yo salí de mi casa. Mira esa explosión. No. Debe ser una. No, un avión. Mira, yo salí cuando cayó y esto de fuego era así, gigante. Impresionante. Como una explosión de un. Mira ese humo. No. Pero mira, desde allá se ve rojo, incandescente. Se ve incandescente desde allá. Mira, eso es como un avión o algo que cayó. Me dijo José Javier que eso fue por allá, por la Goya, por ir con Víctor Chaco la escopeta. Dicen que fue que por la Goya. Eso está en llamas. No, sí, lo que es fue grande, ¿oíste? Michelle, yo estaba durmiendo y cuando yo escuché esa explosión, yo desperté. Eso fue horrible. Y como las ventanas vibraron. Es como una de esas explosiones que tú ves en películas, que entra el nuclear, es que entra así el aire. ¡Puf! La cortina me dio en la cara. De verdad. La cortina me dio en la cara, así. Ajá, tu hermana me dice que va a llamar a una amiga que vive por esa área. Pero lo que es una explosión bien fuerte. Yo pensé que se había caído un avión. Mira, Carmín. Mira, sí. Mira esto. Horrible. Si eso fue eso, imagínate las torres remeras, es horrible. ¿Qué hizo algo ahí? Es un amigo mío que está en la azotea de uno de los condominios. Ajá. Del Doral, ¿verdad? Que parece que es la Goya. Ay, yo pensé que había sido algo así porque fue algo tan estruendoso. Es que las llamas son más altas que el piso medio alto. ¿En serio? Mary, mira, me dicen que creo que es la Goya. La empresa Goya. En Facebook dice que lo están viendo desde el señorial. Desde el señorial. Anda, eso es gigante. Gigante. Y que lo sintieron también. Mira eso. Mira las llamas. Es la 1 de la mañana y eso está, parece de día ya. Dicen que es en Buchanan, algo de petróleo. Amiga Marcela, que vive en esa área y que estoy preocupada y quiero saber si ya está bien.
A un sistema automático de mensajes de voz. 7873 544 no está disponible. Cuando escuche el tono, por favor, grabe su mensaje. Cuando haya terminado de grabar, puede colgar o marcar el 1 para escuchar más opciones. Hola Marcela, es Mimi. Perdona que te llame a esta hora, es la 1 de la mañana, yo lo sé. Pero nada, te estoy llamando porque, mano, hubo esta explosión cerca de Yabucanán y quiero saber que estás bien, que tú y tu familia están bien. De verdad estoy bien preocupada, estoy viendo desde aquí las llamas, el humo, todo. Dios mío, yo espero que estén bien, ¿ok? Por favor, tan pronto tú puedas, déjame saber, ¿ok? Es Mimi, bye. Mami, mira, óyeme, me dijo Rosario que ella estaba en el expreso cuando vio todo y que la familia le dijo que es en una gasolinera en Buchanan o en algo de petróleo. Ok, pues nada, el punto es que salgamos a coger gasolina. ¿Qué pasa en San Patricio? ¿De tal restaurante mexicano ese? Ajá, espérate. ¿Qué tú dices? ¿Qué? Frente, el edificio donde está los mexicanos nuevos, esos que hicieron en la esquina frente a Walgreens. Casa Azul. No, eso no, lo que está en el edificio grande, que se ve bien raro, se llama Tacones. Eso. Colapsó. No, colapsó toda una pendeja que es como de aluminio, que era un sanding grande. No joda. En el piso está. En el piso está, en frente a Walgreens, en Tacones. Mira, me dijeron que es por detrás de la cárcel federal. Hay unos tanques bien grandes. Que hay uno al lado de otro, dice que si explotó uno, explotaron. Ay, Dios mío, pero yo me preocupé porque ya tiene dos niños. Pero ahí no hay área residencial, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, está la cárcel. Mira, pero hay mucha gente en la gasolinera. Llena. Y no estaban vendiendo ni en esta, ni en llena, esta. Llena, llena la gasolinera. Y, dude, y yo llegué. Tienen que ir a la gasolinera y respetarte la fila. Mira, ahora mismo. La de ahí, la de San Patricio, porque las otras no están despachando. La de San Patricio es la única, la de frente a Walgreens. Sí. Las otras no están, y está llena, y se llenó cuando yo llegué, y yo llegué y me recuerdo. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer, gente, de verdad. Las llamas, yo las veo desde aquí. Ok, cálmate. ¿Chequeaste la ventana? No, las voy a chequear ahora. Bueno, ok. Bye, mami. Bye.